Hello, buenas tardes. Digo tardes porque ya siendo las horas que son las 12 pasadas, así que cuenta como tardes. Pues nada, empezamos bien la mañana. Ryutatsu 123 ha comenzado a seguirte. Muchísimas gracias y bienvenido a la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis por ahí? ¿Se oye bien? ¿Todo perfecto? Muy alta la música. Por cierto, voy a esconder esto de aquí. Que se me ha olvidado esconderlo. Así mejor. Vale, hoy el objetivo, vamos a dejarlo ahí, que a ver si funcionara y llegara a pasar. Pero bueno, hello, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Con ganas de fin de semana, con ganas de música, con ganas de marcha. Contadme vosotros, ¿qué os apetece? Sí, todo bien, al menos a mi gusto. Cuéntame, hasta que vaya entrando gente, pues nada. Hello, morado, juego con el resto y los Gengar. Y con la mascarilla. Y con el cubre mascarilla, recuerda. Pues nada, estaba yo por aquí y he pensado en. Voy a dejarme caer, voy a hacer otro directito. Estos que tantos gusta a la gente. Y como habéis visto en el título, que por cierto, tengo que corregir un pequeño detalle. ¿Vale? Que me he dado cuenta. Ahora. Que no es un 4x4 lo que vamos a hacer. Es un 4x3. Lo siento. Siento haberos mentido a todos. Que estaba mirando la hora, porque da la casualidad de que todavía estoy con la plantilla y me he puesto pues a terminarla y nada, vamos a hacer esto de lo típico de siempre de unos minutillos para ver si alguien se motiva a meterse y mientras pues voy a ir yo cambiando colorines hasta que vea movimiento, como en todo. Ay, vale, los que vais entrando, si queréis ir saludando y diciendo cosetes y todo eso, y me pongo ya a darle tralla a lo que viene a ser el directo. ¿Se oye bien? ¿Todo perfecto? En principio debería estar oyéndose bien. He subido un poquito lo que viene a ser el volumen del micro. He descubierto cómo. Bueno, puedo contar un chiste. Adelante. Normalmente en el canal tenemos ahí abajo lo de los puntos del canal que podéis canjearlos por chistes, podéis canjearlo por acciones, podéis canjearlo por el whisky de la casa, pero estás en tu casa. Dispara. A ver, esto así. Vamos a darle un poquito. Vale, este diseño a lo mejor os sorprende un poco que así de repente haya decidido hacer este diseño. Pero os voy a poner en situación. Y es que ayer, por la noche, me dio por hacer un directito furtivo intentando hacer unas cosetes nuevas. Que era preparar la plantilla que dije ayer que iba a preparar de Sephiroth Ángel para hacerlo. Problema, el programa estaba empezando a petar, no cada X tiempo se colgaba, y vi que los tonos no eran los adecuados, que faltaban muchos tonos. Decidí hacer un pequeño cambio y en lugar de hacer eso, cambiarlo a otro diseño, y en lugar de... empecé a hacerlo, pero a mitad del diseño, lo mismo, el programa decidió pasar a mejor vida. Usé así... que muy a mi pesar se me ocurrió la idea de voy a hacer un pequeño cambio y voy a preparar algo bonito para hoy. ¿Cuál es el problema? Que no encontraba una imagen decente, me puse a jugar a Baba Is You, que es un juegazo, aunque no lo creáis. Y una vez pegué la partida, pues dije nada, voy a acostarme porque me estoy empezando ya a arrancar. Si alguno quiere ver en qué consiste el juego, dentro del canal tenéis por ahí los vídeos anteriores que se puede ver. Y bueno, antes de empezar, estamos aquí todos. Whiskazo de la casa. Este vaya gratis. Y ahora, lo segundo. Papá, papá, ¿qué es sintaxis? Sí, hijo, ¿y qué es? Ay, papá, papá, ¿sabéis qué es sintaxis? Sí, hijo. ¿Y qué es? Que te tienes que ir en autobús, chiste malo, mañana en México. Es bueno el chiste. No digas malo, es un buen chiste. Así que, os habéis ganado un cupón de cofres. Todo para que lo disfrutéis. Recordad, 3 cofres gratis para los 3 primeros que entren. Los cofres se canjean por cartas para poder utilizar en directo. ¡Hola, Sergio! ¿Qué tal estás? Como dice mi pequeño amigo Nightbot. Por cierto, he visto que has subido una imagen. No me ha dado tiempo a... Creo que le he dado solo a me gusta o no, no me ha dado tiempo a darle nada. Porque he vuelto a empezar con el putísimo culo el directo. De montarlo todo rápido y corriendo. Y ahora a hacer cosas. Todo bien. ¿Sí es todavía firme con esa decisión que tomaste ayer? De ser autónomo. Vale, a ver. Me faltan los últimos por quitar.
Esto por aquí. Y el... Muchísimas gracias por esa carta. El chiste es lugar de bueno que los que... es igual de bueno que los que cuentas tú, Paco. Aquí hay calidad. Aquí hay un level. Me gusta esa carta, que lo sepas. Obi Juanqui Nobi. Ryutatsu está feliz. Ryutatsu 1, 2, 3. Y nada, pues... Vamos a darle, ¿no? Me faltan un par de cuentas por cambiar de color. Las cambio y nos ponemos, ¿vale? Vale, hoy el diseño va a ser un diseño. Ya tengo una mesa a tope de proyectos. Pues eso está de maravilla. Y es más, si aparte hablamos, concretamos lo que te comenté ayer, vas a tener un poquito más de faena. Pero siempre y cuando tú puedas. Así que vamos a empezar el diseño de hoy. Voy a ponerlo aquí. En principio lo vais a ver. Pero bueno, apago el lápiz. Vale, mire esta luz. A lo Men in Black. No se ve bien, mire esta luz. Tac. Y nada, seguimos. Pero escúchame, ratón, ¿te puedes poner en un sitio que no estés molestándome en la pantalla? Vale, perfecto, ok. Y a ver, pues nada, para si alguno de los que está en directo ahora es nuevo, os comento así rápido. Debajo del chat tenéis los Hamadollars. Podéis interactuar con el directo utilizando Hamadollars. Tenéis cartas dentro de cofres de un código que he pasado al principio del directo. Que si lo necesitarais, ¿vale? Falta solo un uso del cofre. Es siempre para los tres primeros. Si lo necesitarais, escribiendo el comando exclamación baja, regalo cofres, todo junto, ahí tenéis el enlace. Y por lo demás, opciones estándar de todos los canales de Twitch, seguir, suscribir, lo que vosotros queráis. No estáis obligados absolutamente a nada. Y vamos a darle. Vale, pues vamos a hacer un cambio a la de 1, 2 y... Ey, perro, que me dijo Sandra lo del curro, enhorabuena. Coño, si lo comenté aquí en directo. No sé si estabas tú en directo ese día, pero lo comenté. Que justo me hicieron la entrevista el lunes y el lunes por la tarde ya tenía el 90% del cuerpo dentro de la empresa y el martes ya me llamaron para que enviara todos los papeles. ¿Vale? Uy, se ve un poquito ahí arriba de lo que es el diseño. Vamos a dejarlo ahí caer. Pero bueno, vamos a ir preparando. Esto para que os hagáis una idea, el diseño de hoy va a ser potente, grandote. Lo intentaste el día que te di la sub, pero solo entré para dártelo y poco más. Ah, vale. Pero lo comenté eso, que dio la casualidad que me llamaron, me hicieron la entrevista. Ya durante la entrevista, ay, coño, tenía, digamos, la sensación de que me iban a coger, porque me dejaron caer muchas cosas muy, muy, digamos, directas de esto, de ya estar dentro. Escucha, que era un cambio de sector en plan algo que... Escuché que era un cambio de sector en plan algo que no habías estado y eso, pero que la empresa... ¿Qué empresa? Y nada, la empresa es... Ojo, es la misma empresa, solo que ahora le ha salido un proyecto nuevo y quieren hacerlo en... Le ha salido un proyecto nuevo y quieren, pues eso, formar un equipo nuevo para empezar a trabajar en ese sector. Para Volkswagen. A ver, estoy mirando... No, no es que sean subnormales, es que han tenido que hacer reajustes. Todavía está pendiente que esto... Sí, va a ser potente hoy. Esto no es que sea un secreto a voces, pero a mí me despidieron y conforme me despidieron a mí estaban ya buscando, diciendo que necesitaban más gente. No digo nada más. A ver, esto así. Esto así. Y esto así. Vale, en principio, ¿cómo lo veis de grande? Pequeñito, ¿no? Vuelvo, hago un poquito más grande lo que es el diseño. Y estoy pensando ahora. A ver, voy a guardármelo. Porque a lo mejor rehago el diseño. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. A varios de mis compañeros les ha pasado eso. Es como distintas partes de la empresa que no comunican y pasan estas cosas. No, en este caso es que la empresa tenía que reducir plantilla porque llegaba a un tope de gastos y dijeron, pues toda esta gente al carrer. Creo que nos fuimos 4 o 5 a la calle. Y justo, faltaba gente, pero no había dinero. Ya sabéis, lo de no hay dinero, pero falta típicas cosas de empresas. Y al decidir eso, que me...
Coño, me deja de nuevo por hacerlo. Sí, no tiene nada de sentido, sinceramente. Me fui de un proyecto, han abierto otro proyecto y como están montando un equipo nuevo, buscan gente para ese equipo nuevo de ese proyecto. Esto es algo que ha empezado ahora en enero, no tenían ninguna certeza. Vas a hacer el pepino de Rick y Morty, ¿no? No, no es el pepino. No es Rick ni yo. Ah, coño, vale. Vale, estoy mirando porque me he colado yo en una cosa. Ok, pues nada, vamos a darle. No es el pepino. Es algo que es más bonito, diría. Vale, se va a ver por ahí alguna cosilla por arriba, pero... ¿Qué más da? Si estamos aquí para que se vea, ¿no? Otra cosa es que me dijerais que esto tiene que ser top secret. Yo voy a ir poniendo y conforme la gente vaya viéndolo, podéis decir las cosas. Ah, lo del canal. Sí. Y está por ahí abajo tu nombre. No he dado cuenta. No va a ser Ricky ni yo. Va a ser uno de mis personajes preferidos de una saga. A ver, esto así. Me veo, me veo. Pues eso, lo estuve diciendo ayer, que como tuve un problema, voy a meterle caña, porque esto no va a acabar. No voy a tener hecho hoy ni de coña, ya os lo adelanto. Lo voy a intentar, pero que no sea un voy a lo loco y me voy a equivocar todo el rato, no, no. Además, me gusta este. Es algo de Final Fantasy. Sí, correcto. Y para los que han jugado, con estos colores hay pocas cosas. Exacto. La semana de la Booster. Que ya queda nada. Mañana a las 8 de la tarde, espada. Y que sea lo que Dios quiera. Yo he dado mi mejor esfuerzo. ¡Hola, Vicky! Que te veo a todas horas. Guau, madre mía, ayer el... Que por cierto, Jordi, ayer empecé a jugar al Baba Is You. Te voy a decir mi impresión. Es puta droga ese juego. Problema, llegó un punto en el que ya estaba tan sumamente cansado y a la vez tan lento que dije, voy a parar ya aquí porque es que me estoy muriendo. Y justo entraron dos raids, creo que fue. Es bastante chungo. Poco a poco. Yo empecé diciendo, esto es sencillo. Conforme se empezó a complicar la cosa, dije, vámonos, que esto no, que son ya unas horas y aquí me estoy muriendo yo ya de cansancio. Y dije, mañana sigo, si eso. Y el juego me ha encantado, sinceramente. Pero hay que darle. Buenas, David. A ver. Así. Lo pillé para la Switch, mola muchísimo. Sí, llega un punto donde se vuelve tan difícil que abandonas. Nos pasó con el Fede. Pero no es que digas voy a abandonar y ya, sino que es un juego que tiene esto. Creo que lo he comentado ya, ¿no? Los juegos tienen dificultad. Dependiendo de la compañía, dependiendo del juego, puedes hacer que la dificultad sea dificultad original o dificultad artificial, vamos a decirlo. ¿Cómo consigues que la dificultad sea artificial? Pues llenando zonas del mapa que sean difíciles de moverse, llenándolas de enemigos, por ejemplo. Eso lo han utilizado en Dark Souls 2. Porque el nivel de dificultad era bajo y además cambiaron el juego para meter dificultad bebé, vamos a llamarle. ¿Y qué pasa con esa dificultad? Que como es tan sumamente fácil el juego, la gente se aburre. Y dicen, vamos a meter un poco de dificultad añadida. Que realmente si sabes jugar, pues sabes dónde está cada enemigo, te puedes esquivar, puedes hacer 10.000 cosas y no te molesta. ¿Cuál es el problema? Cuando un juego tiene la dificultad ya de serie, que esto pasaba con el Dark Souls original, que es tú vas a los puntos que son difíciles y son difíciles porque se han hecho difíciles. Si tú vas a un punto que es un pasillito, imagínate, un pasillito, y tú pones un enemigo que a cualquier mínimo movimiento te tire del pasillo, eso es dificultad original. Si tú en ese pasillo, por ejemplo, pones un enemigo que es más fácil que pasarse Pokémon con el botón A solo, ¿cuál es el problema? Que tú, para hacer más difícil esa zona, pues metes en lugar de un enemigo, metes uno delante, uno que aparezca por detrás, por ejemplo, y uno que te haga una emboscada. Entonces eso es dificultad artificial. No estás haciendo una dificultad real que se basa en el juego en sí. Y para añadir dificultad, pues empiezas a meter enemigos, empiezas a hacer cosas. Y eso, pues quieras o no, desde mi punto de vista, acaba estropeando, iba a decir jodiendo, estropeando lo que es la visión del juego en sí.
Yo, desde mi punto de vista. A ver, lo bueno del Baba es que tampoco es un juego que te pases al estilo tradicional. Tú juegas hasta que te canses y luego lo dejas. Si 4 meses después quieres, pues vuelves. Por ejemplo, es un juego que te puede llegar a frustrar, porque a mí ayer, os juro que llegó un punto que me estaba frustrando hasta tal punto que dije, mira, lo voy a dejar. Porque es que era una sala. Vale, era una sala que solo habían dos, tres cosas y esas dos, tres cosas ya las había probado. Y es, ¿qué hago ahora? Es que no se me ocurre nada. Y ya dije, me voy a acostar, que al menos la mente descanse un poco, mañana si eso le vuelvo a dar. Y me acosté con buen sabor de boca. Que era un juego que me ha puesto un desafío que no tenía desde hace mucho tiempo. No te pierdes nada por no acabártelo. Tú te lo has llegado a pasar, ¿no? El juego. Es bastante, bastante tocho. Muchos niveles y eso. O llega un punto que dices, ya he hecho bastante. Amigo. Vale, esto así. Coño, ¿os podéis poner en el sitio? Vale, perfecto. Vale, esto así, esto así. Esto así, esto así. Pues entonces, yo por lo menos hasta el punto que he llegado, me ha encantado. Porque además llega un momento que dices, este es el nivel, ¿vale? Pasó con un nivel de la guaira. Este es el nivel. En este nivel puedes hacer todo esto. Probé todo lo posible. Voy a bajar un poco la luz. Así. Que no moleste mucho. Y esto también lo voy a girar un poco más para allá para que no queme mucho la imagen. Ay. Mejor así, ¿no? Vas a pillar Zelda, Pokémon Snap, Mario Golf, ninguno de los tres. No son juegos que a mi gusto, ¿vale? Para mi gusto son juegos que no me acaban de llamar. Vale, esto sí. Voy a girar esto un poco más para allá. Vale, tengo el pico este, tengo estos dos. Que en teoría deberían ser tres. Ah, no. Ja. No me jodas vivo. Vale, esto así. ¿A ti te entretiene hacer tipo pixel art? Me encanta muchísimo. Y es de las cosas que más me entretienen, sinceramente. Que me puedo quedar un rato haciendo cualquier cosa. Es más, eso ahí detrás. Vale, me voy a girar para el otro lado. Eso ahí detrás es todo pixel art. Tengo muchas más cosas. Lo que pasa es que me tiro todos los directos aquí enseñando las cosas. Tengo, aparte de esto, voy a enseñarla porque ya se ha convertido en meme. Si no enseño la espada en un directo, no soy feliz. Vale. Esto está. Bueno, lo voy a poner al revés. Esto está hecho en Java. ¿Vale? Completamente en 3D. Y es eso, es una cosa que empiezas a hacerlo un día, se te ocurre una idea y ya pues sigues, tiras para adelante. Por ejemplo, ayer hicimos estos. Así pequeñitos. Hicimos todos los personajes y los puedes poner tú donde quieras. ¿Cuál es la idea? Juntarlo con Sephiroth y hacer pues una escena, un cuadro y no sé, dejarlo en la habitación o ponerlo a la venta, ya se me ocurrirá algo. Antes tenía los de Final Fantasy VI, los tenía aquí arriba, y a Kefka, en modo dios. Los vendí a todos y entonces me he quedado con un hueco muy bonito. Así que seguramente aproveche y los vuelvo a poner ahí. A no ser que alguien los quiera. Haz un adelanto de la de esta semana. Para mí que estamos aquí en exclusiva. Es que si hago un adelanto ya. Vale, a ver. No sé si se verá. Vale, ¿ves dónde está Goku? Lo dejo ahí en la esquinita. Aunque juraría que a ti te he enseñado la espada. Que a lo mejor estoy equivocándome ahora. La dejo ahí que se ve un poquito la empuñadura. Solo.
No manches, si LOL me estreso, como hacer una espada 3. Pero es lo mismo de siempre. Si tú te tomas las cosas como esto no es para mí, esto me cansa, esto me estresa, tú lo que vas a hacer es 2 días, vas a hacer algo y vas a dejar de hacerlo. Si es como yo que pasé un mal momento y esto me ayudó a desconectar, me puse a hacer cosas. Y después de hacer esas cosas, lo que pasó es. Sí, yo te la he visto entera, pero no al resto. Ajá. Eso, hay unas fotos muy bonitas que están en nuestro Instagram, que si queréis podéis verlas y darle a me gusta y compartirlo, porque nosotros pensábamos que esta semana iba a poner las fotos de cómo la hemos ido haciendo y la gente pues se iba a motivar para verla. Y lo que hemos conseguido es el efecto contrario. La gente está pasando olímpicamente. Son unos terroristas todos. Vale, a ver, esto me he colado y tengo que subirlo uno más. Ah, sí. Silvi Reus, le encanta este stream. Muchísimas gracias, Silvi. Sí, eso, digamos que solo tengo 12 años. Pero realmente nosotros tenemos ganas de pillar el Pokémon Snap, es nostálgico y el Gema le encantaba. A ver, no digo que sea mal juego, solo que a mí no me acaba de convencer. Y si hablamos del el Mario Golf, tampoco me acaba de convencer. Al final, ¿a qué hora te fuiste ayer? Pues estuve hasta la 1 y pico por ahí. Hice un par de niveles, me atasqué en unos de mar y dije, aquí me quedo. Voy a hacer una cosa. Claro que lo estoy viendo. No, Mario Golf no. ¿Qué pasa? No, el Mario Golf iba a decir algo. Que sí que lo he leído bien. Lo de Pokémon Snap y. Que he leído lo del Mario. Lo del Pokémon Snap. Problema. No me acaban de llamar las mecánicas del Pokémon Snap. No sé. Snap me llama la atención, pero de lanzamiento no creo. Me gustaría una demo y tal, a ver si se apaña la mecánica. Si es como la anterior, va a estar entretenido y curiosete el juego. A ver, voy a quitar todo esto para allá, porque eso es inteligente. Me voy a bajar esto aquí para ir haciendo las cosas más cerca, porque. Because yes. Y conforme vaya teniendo capas, me lo voy subiendo. Pues a mí no me llama mucho. Me parece un juego entretenido, pero no sé, estoy saturado de juegos de Pokémon ya. Yo creo que una demo le vendría bien. También. Yo estoy de acuerdo contigo, Jordi. Pero es que puede que se equivoquen. Piensa esto, puede que se equivoquen y sea un juego que una mecánica que creen que está bien, por lo que sea, haya envejecido muy mal. Y entonces tú saques un juego pensando en que va a ser la polla en vinagreta. Sacas el juego y luego llega y resulta que el juego pues no te está haciendo la papeleta. Entonces, hay empresas que sí, que te sacan una demo de algún juego antes de sacarlo para que tú lo pruebes y decides tú si te interesa o no. Yo, por ejemplo, el Bravely Default probé la demo después de haber intentado, de haber visto algún gameplay del original, probé la demo del 2 y dije, este juego lo quiero. A ver, esto así. La voy a enviar, Greta. Eso, aquí en España somos muy mal hablados, hay que decirlo. Cualquier expresión, siempre encontramos la forma de volverla a algo muy bestia. Está, por ejemplo, la de y una polla como una olla. Segundo. Guau, temazo del Donkey Kong Country 2. Era de los niveles. Esta era de los niveles que estabas en la zarza, si no me equivoco. Lo has pillado. Fui el martes a pillarlo, porque supuestamente salía el día 23, pues fui a pillarlo, no había salido todavía. Y me estoy esperando a mañana. Como hay cierre perimetral, no voy a poder ir al game, pero voy a intentar a ver si por casualidad estuviera aquí en Carrefour. Y si no está, pues me esperaré un poquillo más. Es que. No lo entiendo realmente, porque el lanzamiento tenía que haber sido, si dices el día 23, pues que fuera el 23. Pero claro, por cualquier motivo, creo que es por problemas de stock principalmente, porque en game me dijeron que si lo quería reservar. Cuando voy les digo, sí, me interesa, quiero el juego, me dice, puedes reservarlo, que no lo tenemos aún. Y llega, y conforme hago eso, me dice, no, es que no podemos reservar, no hay unidades y yo, joder, menuda mierda de servicio estáis ofreciendo, ¿no? Así que dame el Demon Souls, dame un Ring Fit Adventure para que me pegue unas partiditas y pa' casa.
No es el tipo de juego con una gran distribución. No sé, pero es lo típico. Si tú haces un juego que ya has visto, que por ejemplo en la DS el primero fue un gran juego. Si tú haces un juego que es bueno y tienes fe en que el juego va a ser bueno, yo creo que un poquito de distribución extra le puedes dar. El Octopath Traveler, otro que decían que iba a ser un poquillo así castaña. Y a mí, si me das a elegir entre Octopath Traveler, Final Fantasy VII Remake, ¿cuál diría? Es más. ¿Dónde estás? Encuesta. Nueva encuesta. ¿Vale? No sé si estoy escribiendo bien, ¿vale? Vale, esto lo voy a poner así y tirando encuesta. Cuando termine la encuesta, miramos a ver. El nuevo equipo de Octopath también tiene. El nuevo del equipo de Octopath también tiene pintaza. Eso seguramente va a ser un Final Fantasy Tactics. Con acabado Octopath 2,5D. Problema, yo con el Tactics, igual que pasó con el Fire Emblem, no acabo de pillarle la gracia. ¿Sabes que me faltan 100 personas para llegar a los 100 seguidores en Instagram y se me activan las estadísticas? Y yo estoy con la ansiedad a tope. Pues nada. Tengo que ponerme. Esto no va de coña. Tengo que ponerme el comando de. El comando para aquí, para el esto de promo. De cada vez que alguien me diga, hazme una promoción, de poder hacérsela directamente. Pero bueno, vamos a darle un pequeño empujoncito a eso. Era la de. Espérate, que tengo las dos cuentas. Vale. ¿Quieres que le pegue un pantallazo a ver si alguien? Así que si queréis echarle una mano a Vicky, ahí tenéis su Instagram. Es una. Pasamos a Insta y ayudamos. Pues ahí lo tenéis. Ahí, a Vicky yo la conocí por el curso. A ver, uno, dos. Sí, tengo pendiente eso, lo de preparar el comando para que yo le ponga promo y el nombre de un streamer y directamente que lo envíe. Juega Ring Fit, mis 10. Ah, vale, ella sí. Y juega. Ha hecho bastante. Ha hecho varios directos jugando al Ring Fit. También ha jugado. Juega al Ocarina. Claro, solo falta una persona, pues. A tope. Eso en 0, ¿cómo lo tienes? Esto así. Ya está, 100 personas. Pues marchando las estadísticas. Lo curioso de. Tenemos directo de Sergio en Maya jugando al Ring Fit. Fui ayer a comprarme unas mallas nuevas. Aviso. Entre eso y. Jordi, tú ayer no estuviste en el directo, ¿no? Que se. Esto se fue un poquito de madre, hay que decirlo. Vale. No, pues ayer me llegó una mascarilla especial. No la tengo ahora a mano, tengo que avisarlo. Y me llegó un paquete que venía también, aparte de la mascarilla, unos boxers de Pokémon. Pues resulta que se montó aquí el pifostio de la gente quiere ver carné. Pero imagínate. Vale, a ver, siguiente tirada. Esto por ahí. Me voy a sacar. Tenía que haber pensado esto antes. Ah, pilla, estas tres. Que parezco tonto. Esto es un pseudo modo impresora, Vicky. Es algo la impresora para poner. Te van a chapar en el stream si sigues en esa línea. A ver, hay gente que hace cosas peores y no la han chapado en el stream. Pero bueno, yo ya lo dije ayer, no voy a ponerme aquí en gallumbos ni nada, porque es escupir en el plato donde como y ahí se queda. ¿De qué tienda era? Paco, ¿tienes el nombre de la tienda? Pásala así eso. Que al final con la tontería te voy a acabar haciendo moderador, porque te tengo aquí esclavizado de Paco, esto, Paco, lo otro. Pero es que ayer el momentazo gallumbo fue buenísimo, de me meto, Paco, ¿estás por ahí? A los 500 en boxe y a los que en tanga. No, 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 no. Eso no se ha firmado en ningún momento. No me vengáis a mí echando apuestas de esas, que va a ser que no.
Dije, así de cachondeo, dije que si llegaban 20 subs en el directo, que entraran 20 en ese mismo directo, lo hacía, pero no significa que lo vaya a hacer. Y acepta la gente, te sigue y luego no cumples. Son ese tipo de cosas que dices y ya está. Tú te puedes poner en tanga, que solo sabes de cuello para arriba. Eso sí que es verdad. Además, voy en pijama. Estoy pillando el mal hábito de hacer los directos en pijama. Pero bueno, estoy en mi casa, así que. Because yes, hago lo que sea. Por aquí. Esto por aquí. Yo siempre hago pijama, es que es tu casa. Si puedes hacer las cosas cómodas, ¿por qué hacerlo de otra manera? Yo soy el típico que va a hacer un directo ahora porque de vez en cuando sí que salgo a la terraza, me pongo a hacer, le echo un poquito de agua a las plantas, que tomo un poquito el aire, desayuno, me tomo un café, estoy haciendo un poco el tonto por ahí. Ayer me fui a cortarme el pelo y entonces me pongo ropa. Pero que de normal. Es de arriba una diosa, todo de cintura para abajo, pijama. Sí, básicamente es eso. Yo ahora mismo pues voy con un pijama, de estos que son súper finos, y tan feliz. Lo único que tengo que hacer al cabo del día, hasta que empiezo a trabajar, es pues estar aquí. Echar una partidica de vez en cuando y poco más. ¿Allá tienen peluquerías abiertas? Sí. Pero sí que es verdad que el chico me dijo que no me iba a retocar. Esto sí. Esto de aquí, lo que es la barba y eso, me dijo, te puedo cortar el... Vale, si señalas al sitio que estás. Te puedo hacer el contorno, hacértelo bien. Pero no te lo puedo rebajar porque te tendrías que quitar la mascarilla. Yo dije, ok, me lo dejo. Tú me haces lo que tengas que hacer y luego ya yo en mi casa me rebajo mapache. Y la verdad que... Llevo casi un mes, llevo así ni a la peluquería. Y me está creciendo muy rápido el pelo, eso sí que es verdad. Aquí, para abrir mayo, pretenden abrir las peluquerías. Pero es que en Londres, en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, estaba bastante mal la cosa. Vale, estoy hablando un poco ahora desde el desconocimiento, pero que hasta hace nada, con el tema de lo de la cepa británica y todo eso, yo entendí que la situación allí estaba bastante mal. A ver, que he visto algo que ha pasado. Ese es el comando para hacer el... Ah, vale. Este es el comando, ¿no? Luego me lo miro y lo meto. Que a ver si puedo... Esto vamos a dejar así. Y el problema es eso. Hay países que están muchísimo peor. Pero que Reino Unido es de los que están más tocados. Vale, si no hago spam. Vale, perfecto. Luego le pego un vistazo y lo pego. Y muchas gracias de nuevo. Creo que entre tú, Carlos, que una vez le pregunté una cosa y 3-4 personas más. Me estáis levantando lo que es todo el streaming. A ver. 3, 4. Vale, esto por aquí. Hoy, con que esté hecha la silueta, ya me doy con un canto los dientes. Uy, acabo de ver una cosa que me está preocupando en el OBS. Me dice que hay 167 fotogramas perdidos. ¿Se volverá a ir internet? 1, 2, 3, 4 y 5, vale. Es un Rugrat, sí. Lo único que si os dais cuenta, que este trocito de aquí se me ha quedado vacío y eso que ajusté yo a la placa exacta. ¿Cuál es el problema? Como había ahí un difuminado, pues quedó un poco raro. Pero bueno. No, yo canto con la boca, no con dientes. Quiero que hagas un Rugrat. Ah, lo he dicho y lo quiero. Qué cabrón. Te voy a tener que apuntar en la lista. Recuerda que también hay cosas pendientes todavía de hacer. A ver, esto así. Esto así. Uno, dos.
A ver, esto así. Ahora, si no me equivoco, tengo que meterle aquí. Vale, juro que estoy mirando la tablet y me estoy perdiendo yo mismo. 2, 2, 3, 2. Ahora tengo que poner aquí un cuadrado. Otro cuadrado. A ver, esto se me ha ido para el lado. Vale, sí, ahí. Cuadrado, cuadrado. Más jamas por aquí. Otro cuadrado por aquí. Vale, 1, 2, 3. Y ahora aquí 1 de 6. Esto, me vais a llamar maniático. Por lo de ponerlos con la mano. Pero es que, para mí lo de ponerlos con la mano es lo mejor del mundo. Soy incapaz de utilizar las pinzas. Lo repito otra vez. Así, así. Así y así. Ahora aquí tengo que ponerle 3. Yo lo de las pinzas es para quitarlos. Sí que puedo ir sin problemas. Pero a la hora de ponerlos, ya si tengo que ir. Voy a seleccionar este así. Así. Puedo llegar a hacerlo, pero me noto yo que voy bastante más lento. Prefiero pillar un puñadito y empezar ahí a poner a mansalva con la mano. Esto así. Así, no me he equivocado. Lo bueno es que ahora, como estoy así en. Bien, no me he equivocado, ¿vale? Voy a hacer un poquito más pequeño para que entre toda la placa en la pantalla a la vez. Esto así, esto así y esto así. Y con calma. Por cierto, alguien que tenga un poco de idea. ¿Esta noche es el State of Play? Sí, es. Es un plato de cocina típico. No, es, en teoría, esto viene a ser la respuesta de Sony al Nintendo Direct de la semana pasada. ¿Qué dicen? Ellos han presentado cosas, pues nosotros vamos a. No queríamos ser menos y vamos a presentar también cosas. Y en principio, esta semana, si no me equivoco, creo que es esta noche. Lo digo porque a ver si puedo y. No, mañana no estoy muriéndome otra vez y puedo hacer, aunque sea un mini resumen, para tener un tema aquí en directo. Mientras vamos haciendo jama. Tengo prohibido nombrar esa arca del demonio. Veo que eres Nintendera a muerte. Ay. Coño. Por ahí, que no moleste. Uno, dos, tres, cuatro y cinco, vale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, igual si es competencia del Nintendo Direct, no debería anunciar nada importante. Si no me equivoco. Creo que va a haber anuncio de Final Fantasy VII Remake parte 2,0 con la nueva historia que nos vamos a pasar por el forro, que Aeris muere, básicamente. Creo que van a anunciar algo del Final 16, me ha parecido ir por ahí. Y poca cosa más. Estaría muy bien un anuncio de GTA 6, pero ya sabéis que no va a ocurrir. Y bueno, intentaré pues eso, pegarle un vistacillo porque me gustaría. Spoiler, muere. No es spoiler cuando han pasado ya, a ver, 97, 2021. Si ha pasado más de un año, ya no cuenta como spoiler. Además, es ella misma la que dentro del juego quiere, está forzando su muerte. A ver, 1, 2. Haber hecho esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo que hacer. Aquí dejo uno, subo hasta aquí.
Esto hasta aquí. Vale. Esto así, esto así. Esto así y esto así. Me hace recordar ese gusano de los Simpsons que requería morir. El de... ¿Cómo era? El... La oruguita, que le llaman aquí. Creo que es de los mejores capítulos que he visto de los Simpsons, de cuando empezaron a hacer capítulos malos. El gusano que llora, exacto. Es que lo del doblaje de los Simpsons, como en cada país es distinto, luego llega a lo mejor una persona conoce el doblaje por una cosa en particular y otro pues lo conoce por otra cosa. Y luego, situarse que llegues a un punto y digas, es esto. Cuesta. Eso así. Y ahora en teoría me equivoco en algo porque esto va así. Parece el cactus de Digimon. Pues quién sabe, a lo mejor sí. Ah, no, vale. Que soy yo el que se está equivocando, para variar un poco. Esto iría así. A ver, ¿qué narices está pasando aquí? Porque me estoy perdiendo mucho con el brazo. La voz de Homer cambiaron, creo, porque falleció el doblador y nos descolocaron. Sí, creo que fue por eso. Pero el doblador, el original, ¿qué fue? A partir de la temporada 20 o así. Homero, hay cosas, de cada doblaje, hay cosas que están bien y cosas que están mal. Por ejemplo, a mí lo de que se llame Homero me queda raro, aunque alguna vez han hecho la coña con el Homero en directo. Ahí en directo, aquí en España. Y más cosas. Luego, lo de que Dragon Ball en Latinoamérica tiene bien hechos los doblajes de los ataques, me encanta. Hay cosas que no acabo de acostumbrarme. Por ejemplo, en Latinoamérica dicen Kakaroto. Aquí, hasta que no llegó Super, no corrigieron todas esas cagadas. Porque Onda Vital y Goku, Vegeta te llama Kakarot. Y aquí, si no me equivoco, metieron que le llamara a última hora Kakarot. Que dije, vale, ok, más o menos se parece. Pero me duele. Kamehameha. Eso tenía que estar sí o sí en la serie. Vale, a ver, esto. Me estoy perdiendo. La parte que haces ahora se parece a mi mano cuando tengo una sudadera con mangas largas. Yo Bola de Dragón lo empecé a conocer por Bola de Drag en catalán. Yo la serie la vi en castellano. Yo la he visto en castellano, la he visto en catalán y Super me la he tragado en japonés. Y yo, si me tengo que quedar con una versión, obviamente la original supera todo. Pero si tengo que elegir entre catalán y castellano, solo por el simple hecho de que llegabas de pequeño, te ponías a comer y estaba en TV3 echándolo o lo que fuera, me quedo con catalán. Vale, eso así. Aquí tiene que haber una diferencia de 2, eso lo veo. Aquí 2. 4. 3. Esto tiene que ir así. Hermione, esa me duele. Me duele la de Hermión, me duele porque se me hace raro porque cuando ves a alguien que está hablando de Harry Potter en latino y de repente dice Hermione, a mí me duele. Luego está lo de las guerras de doblajes, que eso ya es la hostia. Te metes en cualquier página de estas que la gente empieza a sacar temas y enseguida míralos, Onda Vital, a todo gas, y dice joder, vosotros le llamáis rápidos y furiosos, rápido y furioso. Es fiel la traducción, pero queda raro. Joder, me hago. Es muy poderosa. Arturito. Esa, la mejor traducción que he visto en la vida. Y eso no me lo puede discutir absolutamente nadie. R2-D2, Arturito. Pero tiene sentido porque es como suena. Entonces dices, bueno, tiene un pase, pero duele. Sangran los oídos cuando un robot se llama Arturito.
Vale, coño, es que no te estoy viendo ahora mismo. ¿Cuál es el fallo? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. 2. 1, 2, 3. Vale. Esto baja. Sube 2. 1, 2. 2, 3. 2. Ya deberían de haber 2. Y según esto, nada tiene sentido. Porque eso de ahí, en teoría, esto de aquí, debería de ser esto. Yo soy un youtuber, varios dobladores y las responsabilidades de producción y no de los actores. Ya, ellos son unos mandados que le dicen, tienes que decir esto, así que dices esto. Te guste o no te guste. Tu función es decir lo que pone aquí en esta hoja de papel. Y punto, no busquen más. Yo no entiendo, yo no entiendo. Yo prefiero la de Latinoamérica porque es doblaje al que yo me acostumbré. Es que es eso. Pero es que luego hay problemas de que tú te pones a escuchar el doblaje de otro país por cualquier motivo. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica tenéis la suerte de que la gente no es como aquí en España, que es, lo voy a decir sin peros en la lengua, gilipollas, no tiene otro nombre. Y lo que hacen es una serie que la gente está viendo, pues por cualquier motivo la cancelan o dejan de hacerla. No siguen traduciendo capítulos, aunque te ponga en todos los lugares. La serie más vista de... Aquí, One Piece, tuvimos la saga, la última que hicieron fue la de Skypiea, en castellano. ¿Vale? Bueno, en castellano no, en español, España. La última saga que hicieron fue Skypiea. Después de esa, pararon el doblaje de capítulos. Y cuando pasaron, creo que fue 10-15 años, retomaron. Entonces tú llegas y dices, a ver, pero ¿qué me estás vendiendo? O sea, paras una de las mejores series que hay ahora mismo para dejar de traducir. Cuenta un chiste. Vale. Están un pollo y un zorro. Un pollo y un zorro. Se cruzan por la calle y se tropiezan. Y el zorro dice, I'm sorry. Y el pollito le contesta, I'm pollito. Un poquito de Baduns por ahí. Y bueno, lo que decía, tú te vas a la traducción de One Piece y decidieron volver a hacer capítulos. Pero la decisión de hacer capítulos de One Piece fue la siguiente. Vamos a hacer capítulos desde donde nos quedamos. Obviamente, los dobladores han seguido sus carreras y todo, y entonces... No es algo que digas tú bien, van a ser las mismas voces, el mismo contexto y todo. Ha cambiado también las expresiones. Hay un momento que metieron la expresión lolada tras lolada, que dije yo, esto aquí me sobraba. Vale que Luffy sea medio gilipollas, pero me sobraba esta expresión. Y después de esa expresión, lo que pasó es que dijeron, vamos a seguir haciendo capítulos, así a lo loco. Llegaron hasta... ¿Qué fue? Cuando se meten en la vía del tren que va hasta hacia Enies Lobby o Marineford. One Piece están subiendo ahora capítulos en Netflix, pero está hasta Arabasta, creo que es. Que es el principio básico. Problema, si te pones a verlo, vas a llegar a un punto que no va a haber más capítulos porque la han cagado dos veces. Primera, dejaron de traducir. Cuando reengancharon para seguir traduciendo, resultó que la gente ya la había visto toda la serie en japonés o en catalán. Entonces, ¿para qué quieres seguir viendo, volver a ver lo mismo en castellano? La gente pasa un poco olímpicamente. Hicieron unos cuantos capítulos y después de esos cuantos capítulos volvieron a parar el doblaje. Pero porque además la emisora donde lo estaban haciendo decidió que la mejor hora para poner One Piece para que lo viera todo el mundo eran las 11 de la noche. No voy a decir absolutamente nada bueno de esa decisión. A ver, que estoy intentando ver. En España, exacto. En España. En España exportamos las mejores ideas del universo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí debería ir eso. En teoría, así. Y así. Vale, estoy poniéndolo así desde ese punto porque no...
No me aclaro. En España no tenemos solo problemas con los políticos, no tenemos solo problemas con la gente que solo habla de fútbol. Tenemos problemas de todo tipo. Vale, esto así, eso así. Esto por aquí. Esto por aquí. Y creo que estoy viendo que hay algo mal en algún sitio. Es increíble. Me estoy equivocando en tonterías, pero de una manera. Vale, esto va así. El cuarto por aquí. Esto por aquí. Ya tengo que bajar 4. 5, realmente. 2, 3, 4, 5. Aquí sería tarde, porque donde está ya casi son... aquí son ahora mismo casi la 1. Vale, esto va así. Y ahora de aquí van uno más. 3. 2. Y 2. Nuevamente por la realidad. Estamos equipo de doblaje en Madrid, los de Barcelona. No me sirve de excusa, sinceramente. Si dices, voy a volver a doblar capítulos de One Piece y la empresa, ya no el doblaje, sino la emisora, la cadena que va a emitirlo, decide que la hora para emitir los capítulos es las 11 de la noche, pues sinceramente, está intentando llegar a un público... intenta recuperar el público antiguo y a la vez ganar un nuevo público. ¿Qué mierda de horas son las 12 de la noche? Las 11 de la noche. Y luego con Dragon Ball Super lo hicieron. ¿Qué hace a las 5 de la mañana despierto con 12 años? Que aquí hay de todo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Hostias. ¿Pero por qué? No entiendo. Buah, me está costando. ¿Sabéis el por qué me está costando? Porque me estoy equivocando y esto va así. Vale, esto va así y ahora esto va así. Esto va así. Bueno, ¿y qué os parece? ¿Acabaré hoy, mañana, dentro de una semana? No sé yo cuánto me voy a tirar para hacerlo. A este. Vale, ahora sí que encaja todo bien. Perfecto. Pero es que yo soy incapaz de... soy incapaz de quedarme mucho rato callado. Y esto no va de coña. Hay mucha gente que se pone en directo y se supone que Twitch es para que tú estés dando la chapa. ¿Cuál es la cuestión? Yo, si estáis vosotros escribiendo, me gusta interactuar y contestaros. Pero que hay gente que se pone el directo y es incapaz de tener 5 segundos para leer el chat. Que podría perfectamente haber metido un contador aquí y decir, voy a estar callado. Lo que dije, cuando los marcos coge y decir, voy a estar callado 15 minutos poniendo jama o 20 minutos. Dejar preguntas por el chat y todo eso. Y luego cuando acabe, volvemos. Podría perfectamente, pero no. Me gusta aquí estar con el salseo, la charreta, la cháchara. Entonces, 2, 3 y 4. Esto así, esto así. Esto por aquí. Esto así. Ay. Vale, esto así. Y ahora tengo que poner uno aquí. Si no me he equivocado, todo perfecto, va en su sitio. Si me llego a equivocar ya poniendo eso, cojo, chapo el directo, cierro el canal y me voy a pedir a la puerta de Mercadona. Lo tengo así de claro. Venga, voy a meterme por aquí, que así tengo ya la referencia para después. Que es así. Y no digo que lo de estar hablando o dejar de hablar y eso esté mal.
Sino que cada uno pues hace el directo a su manera. Hay gente que le gusta hacerlo, pues eso, dando conversación. Gente que le gusta pues enfrascarse en lo que está haciendo, o gente que directamente ni pone el micrófono. Se pone a hacer las cosas y ya está. Dos, tres por aquí y tres más. Vale. Voy a subir un momento la luz porque es que me estoy quedando un poco cegato, no sé por qué. Me noto como la vista cansada. Vale, ahora. Tres más. Dios. Esto así, vale. Cinco. Cuatro, cinco. Cinco por aquí. Si no me he equivocado, se tiene que quedar un hueco ahí. De uno. Perfecto. Ahora tengo que meter por aquí dos más. Y de aquí para arriba a tope de power. Sea, no conozco esta canción de nada. ¿De qué es? De The Witcher. Me gusta. Tenía que ser de algún juego tipo así. Porque me sonaba el estilo un poco. Vale, así, así, así. Vale, entonces en este punto ahora tengo que meter dos por aquí. Dos, cuatro, seis, vale. Vale, un ojo ya. Ok. Para ubicar el otro, a ver, 3, 4, 7, 8, desde aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, son 6. 2, 4 y 6. ¿Alguno sabe ya lo que es? Aunque creo que ya más de uno lo tenéis que tener claro, seguro. Segurísimo. Que por cierto, resultado de la encuesta, ¿cómo ha ido? A ver. Ver resultado. Cero votos a la encuesta. Muy bien. No repito la encuesta en la vida. Esto así, esto así. Vale, así, esto por aquí. Y dos más. Ya por aquí, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Vale, ahora cuatro más. Cuatro, cuatro, tres. Pues no voy a mentir porque cuando he encontrado esta imagen, he encontrado unas cuantas más. Y esta en concreto está sacada de una camiseta. Que es típica imagen en Pinterest que tú ves que hacen la camiseta. Ahí no, coño. Que es que hacen la, ponen la imagen, luego ponen la camiseta para enseñarte cómo queda. Y digo, pues nada, me gusta cómo queda. Voy a probarlo, a pixelarlo y a ver qué pasa. Y lo he visto y para la saca, obviamente. Vaya, hasta aquí. He tenido que quitarle mucha cosilla para que quedara bien, digamos. Pero bueno, en el cómputo global, pues sí, está chulo. Está potente el diseño. He encontrado como este varios, hay que decirlo. Entonces, seguramente, pues haga alguno más de este estilo. Como lo de los cuadros que dije de campaña electoral. Madre mía. Se me hace cuesta arriba a veces el poner colores. Vale, así. Vámonos a hacer este brasito. Vale, eso así. Aquí tengo que hacer tres. Y aquí tres más. Nada, de aquí para arriba tienen que salir 200. Hasta aquí seguro. De aquí para arriba tienen que salir 2, 4, 6, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Y 8. Vale, así ahora dos aquí. Ay, Dios, me quedo ciego. Ay, segundo. Buah. Tres por aquí. Vale. 4, 4, otra vez. Cuatro por aquí. Bueno, los que seguís vivos por aquí, ¿qué os contáis? ¿Tenéis ya planes para el fin de semana? ¿O habéis pensado en algo o qué? Dos, cuatro, seis, siete.
4, 5, 6 y 7. Ah, si esto estuviera bien, si yo pongo esto aquí. Vale, llevamos la mitad de momento. Voy a hacer una pequeña pausa porque me estoy meando desde ayer y sigo. A ver, pantallita de pausa, que hay que quemar esto, que lo hemos pagado. Vale, ya estamos de vuelta. Bueno, ¿habéis aprovechado la pausa para despejaros? ¿Para seguir trabajando y esas cosas o qué? A ver, os voy a contar. Voy a cambiar la tablet de lado para tener más a mano lo que es el visual. Y voy a ponerme ya a hacer la siguiente tira, vamos a llamarle. Vale, esto voy a aprovechar, que ahora que lo tengo aquí, pues voy a empezar a hacerlo pues un pelín más rápido y en serio, no sé si es que me estoy quedando ciego o qué. Pero creo que veo menos que un pescado frito. 5. Van 5 y por aquí. Esto. ¿Sabéis ya lo que es? Es así, vale. En este piquito, esto así. Uno, dos, y esto así. Ya tenemos ahí lo que viene a ser la articulación. Y vamos a por el siguiente. Este así.
esto por aquí. Voy a buscaros una cosa, ya que estoy. Que tengo ahora mismo curiosidad. ¿Vale? Apariciones, sí, quiero ver apariciones en general. ¿El que ha hecho esta página es tonto o es que peina calvos? Evolución, vale, esto es lo que quiero ver. Vale, esto es lo que quería ver. Este personaje aparece por primera vez en el... No se ha preguntado el nombre, ta, ta, ta. Vale, perfecto. ¿Qué te gustaría hacer en Hama ahora que no hayas... Que... Ahora que no hayas hecho ya? Me gustaría... pues te diría probar a hacer... Es que claro, habiendo hecho escudos, espadas... La máscara de Hollow de Ichigo, me gustaría hacerla. Que la tengo pendiente de hacer. Que es bastante sencilla, sería una capita solo que se pone así con... y poco más. Intentar sacarle a lo mejor los detalles para hacerle los colmillos y todo, pero... Algo sencillo, realmente. Es que ya se me acaban las ideas. Me gustaría, si algún día me motivo y vuelvo a pensar en ello, en hacer el resto de la armadura de Iron Man. Que eso estaría bastante bien. A ver, uno, dos, esto así. Y si no, pues lo que estoy haciendo hasta ahora, que es improvisar, hacer cositas y ya está. Imagen que veo que me gusta, pues la pixelo y la hago. Vale, así. Esto así. En 2D. Es que hay tantas cosas en 2D. Me gusta mucho el estilo de los... joder, a ver cómo lo digo. El estilo de los retratos en blanco y negro me gusta bastante. Y me gustaría lanzarme y hacer alguno alguna vez. Me voy a echarme más cancamusa por aquí. Que se nos agota esto. Un poco más. Entonces esa sería una de las tareas que tengo pendiente. El hacer retratos en blanco y negro. Esto por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto es Halo 2. Vale. Eso, esto por aquí. Vale, dos, dos. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltaría esto por aquí. Ay, Dios. Dos más, así. A partir de 15 puedes comprarte la gama de grises de Arca, que son 11 tonos, creo, más el negro y el blanco. Me gustaría, lo hablé con Jonah, que aprovechando el concurso de San Valentín y eso, teníamos el descuento, y estaba pensando en hacer el pedido de Arca con él y salir a media los gastos de envío. Cuestión, que al final, entre una cosa y otra, pues no pedimos nada. Pero es algo que tengo ahí pendiente que me encantaría mucho el hacerlo. Algún día. Seguramente algún día pille pues Arcal, pero a muerte. No solo la paleta de... La escala de grises. No me sale la palabra. Que seguramente pues acabe pillando alguna cosilla más. Madre mía, esta canción me encanta. La aldea de Dali. Del Final Fantasy 9.
Esto por aquí. Pues creo que eran 16 pavos los gastos de envío. Pero tú piensas que si puedes hacer el pedido entre dos personas y que te cobren una vez los 16 euros, es tirar de picaresca. No, no, la gama de colores es una burrada. Es que no tiene otro nombre. Dos, tres, cuatro y cinco. Y seis. Vale. Pues eso, lo tengo pendiente porque sí que me gustaría muchísimo pillarle algún día, pero es eso, que tendría que tener yo muy seguro que es algo que va a ser una inversión bien hecha. Que no sea, me lo voy a comprar solo por ser cabezón y ya está. A ver, esto así. Vale, esto sería así. Esto no se sabe cómo vas a acabar el día de mañana. Que a lo mejor empiezas haciendo 4 o 5 manualidades y por lo que sea, pues imagínate que mañana pues me he desmotivado y no quiero seguir haciendo. Podría darse el caso. Ay, a ver. Dos así. Y se me quedan ahí dos arriba. Perfecto. Esto sería así. Dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete. Y no lo veo. Esto se ha quedado ahí pillado. A ver, voy a cambiar de ubicación. Voy a empezar por aquí. Vale, eso. Ahora tengo que meter aquí tres y tres. ¿Eso qué es? Un bicho muy bonito que te pica el culico. Esto, para que te hagas una idea, tiene unos bracitos que tira espinas. Muchas espinas, mil espinas, para ser exactos. Y es una maravilla de personaje. Bueno, una maravilla de enemigo cuando te lo encuentras por primera vez en cualquier Final Fantasy. Ah, vale, esto va así. 2, 4, 6, 7. Ahora sí que coincide todo, es que coño. Que no carbura, Sergio. Vale, eso. Esto tiene que ir así. Y esto se cierra por aquí. Que he visto que te has llevado el tupper. ¿No decías que teníais comida hoy allí? Según veo es algo parecido, pero ¿de qué va Final Fantasy? Consiste en juntar a un grupo de incomprendidos que tiene sus neuras, que cada uno tiene sus problemas en la cabeza, y de salvar el mundo, básicamente. Y este pues es uno de los, digamos, emblemas de la franquicia. Que es de esos personajes que sacaron en su momento y todo el mundo, oh, qué bonito, que esto, que lo otro. Está este, está el Chocobo, está el Tomberi. Este, Chocobo, Tomberi, Moguri, Catilio. Y diría que ya. Luego, si quieres meterte en alguno más específico, el Vejimo, el Ochu, el Molbol. Que Molbol en la versión original se llama Malboro. Imaginaos el porqué. Esto así, vale. Esto así. Ahora tengo que hacer otro más para allá. Y para abajo. Así, así. Y así. Y esto por aquí. Uno, dos. Uno, dos. Esto por aquí. Y estos dos aquí. Vale, perfecto. Ahora tengo que sacar por aquí estos cuatro.
Y perfecto. Vale, por aquí tienen que ir 5. Vale, estos 5, 2. Dos por aquí. Dos por aquí. Y dos por aquí. Coño. Te puedes meter bien ahí, perfecto. Que estoy mirando ahora por aquí arriba, se queda un poquito fino. A lo mejor le meto un poco más de línea. Para que no se vea el contorno tan fino. Que quede por lo menos que el contorno sea de 2 de ancho en casi todo. Ahí donde están, que hay uno solo, pues le meto y lo engordo un poquito. Que muchas veces me pongo a hacer diseños y se ven como el culo. Y así por lo menos pues le doy un poquito más de consistencia a la línea. Estos diseños son los que están chulos, que son que tienen un trazo bastante gordo y que tú al convertirlo pues la línea es gorda, digamos. Y entonces pues quedan bien, quedan bonitos. Está siempre ahí con el muñeco. Sí, pues esto, te pillan un callejón solo. Te pillan un callejón sin salida y te revienta. Pero muy, muy fuerte, además. Da la casualidad que en las ediciones, conforme van pasando los años y van haciendo ediciones y todo, pues a alguien se le ocurrió la idea de hacer que una de las invocaciones fuera este bicho en gigante. Entonces, tú el ataque que tienes se llama Mil Espinas. Y cuando tú luchas contra la versión gigante, dijeron, tenemos que hacer algo para que se vea que es grande. ¿Y qué se les ocurrió? Poner que tuviera un ataque que se llama 10.000 espinas. La gracia es cuando tus personajes solo pueden tener 9.999 como vida de máximo. ¿Qué pasa? En el momento que este te tira un 10.000 espinas, estás muerto. Y puede que me haya equivocado, pero este diseño, el Cactilio puede que sea una idea original de Nomura. Que recuerdo que trabajó en el Final Fantasy VI para el bestiario. ¿Me estoy yendo yo muy para allá o qué? Vale, así. En teoría. Aquí esto. Enganchando por aquí. Y esto así. Si no. Uno, dos. Uno, dos y uno. Vale, perfecto. Lo estaba viendo yo, no me cuadraba lo que veía. Y por aquí, estos tres. Dos y dos más. Esto así. Esto así, ahora. Esto así. 6 por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí me quedaría.
Voy a marcarme las dos puntas y así ahora, si por lo que sea empiezo a irme para allá y veo que hay algún error, pues ya lo tengo controlado. Como por ejemplo este, que me estoy colando yo. Esto iría así. Vale, ahora aquí meto esto. Vale, eso así. Y ahora uno ahí. En principio así se cierra. Ya esto está aniquilado, perfecto. Y ahora vamos a por lo siguiente, que sería 3 en el noveno. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta canción, porque el juego me parece una basura. Ah, pues no, es de Metroid Prime. Creía que era de Kingdom Hearts. Mira por dónde. Curioso. Vale, a ver, sigamos. Es que parece mucho al Kingdom Hearts. Ahora ya no tanto, porque ha cambiado un poquito el tema de la canción, pero esto era Kingdom Hearts puro y duro. Aquí, vale. Ahora tres más. Dos más por aquí. De allá, desde este, tiro tres para abajo. Uy. Tengo que estar con el dedo señalándome porque si no me pierdo. Soy la hostia, en serio. Dos por aquí. Dos por aquí. Y uno por aquí. Vale, perfecto. Otra placa terminada. Vale, esto así. Bien. Pasamos a la siguiente. Ay, Dios. Pues al final sí que es 4x4. Me acabo de dar cuenta. Voy a necesitar una placa extra. ¿Qué va a ser? Las tres estas y una aquí. Maldito cactus que me ha estimado. Que primero voy a esperarme a que lo tenga todo hecho. Cuando tenga todo lo que viene a ser el cactus, pongo la última tira. Es que es más fácil porque así evito estar apoyándome, que esto me ha pasado, de apoyarme por lo que sea en la placa, moverme o algo y tirarlo. Y así como me voy poniendo así, más cerca, diría. Bueno, esto me lo pongo ahora así en la cabeza, porque sí. Y ahora me centro en la placa que me falta, que es desde aquí, de donde me he quedado. Le tiro por aquí. A ver, telegrama para Sergio. Si te estoy diciendo que tienes que ponerlo uno para el lado, ¿por qué lo pones en el mismo sitio? Es que no. No aprendo. Esto así, bien. Esto aquí. Así. Esto por aquí. Y ahora 5. 2, 3, 4 y 5. Vale, hasta ahí. Aquí uno doble. A mí con las manos me llevo en los mulillos el dedo pulgar y meñique. Sí, suele pasar. A ver, 2, 4, 6, 8. 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Ahora esto así. A ver, por favor. Concéntrate y haz las cosas bien. Que me mosquearé conmigo mismo. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí y ya está. Llegando para abajo. Aquí tiene que quedarse 4. Esto así y esto así. Vale, esto aquí, esto aquí. Y esto aquí. Así. Relleno la parte de medio. Tres más aquí abajo. Vale, ahora 4. Uy. Algo no cuadra. Vamos a ver. ¿Qué es lo que no cuadra ahora mismo? Pues lo que no cuadra es que tengo que bajarlo todo uno. Porque soy muy listo yo. Porque aquí da la casualidad que esto tenía que ir así. Entonces todo esto tengo que bajarlo 1. Sí o sí. No tengo otra. Vale, esto así. Y a seguir bajando cosas. A ver, voy a intentar moverlo un poquito más rápido. Ya estoy viendo lo que os digo de las pinzas, que esto soy más inútil utilizando unas pinzas que nada. Esto aquí. Sí, lo he leído también. Que es hoy el día de la camiseta. Lleva siendo hora de que quiten al pringa ese del programa. Joder, qué manía le he pillado, en serio. Siempre he sobrado que va ahí de... No, pues esta sí que me sabía la de su rosco, pero no la del mío. Dice, bueno, pues a ver, participa en su rosco en lugar de en el tuyo. Te jodes. Tres y tres. Cuatro y cuatro. Esto así, esto por aquí. Vale, y ahora aquí pues así.
Tres más. Ahora, desde aquí, cinco. Esto por aquí. Lo veremos, lo verás tú, porque yo esa basura ni la veo. Antes me hago una lobotomía con un picañelos. Joder, otra vez se me ha escuadrado, en serio. Esto, para los que no la sepáis, hay una frase que dice: quien mucho abarca, poco aprieta. Que se puede aplicar ahora perfectamente a esto. Que es por intentar hacer cosas separadas y todo, me estoy yendo para el otro lado y me estoy equivocando. A ver, taca eso ahí, bien. Ahora tengo que poner 5 aquí arriba. Vale, voy a intentar hacerlo bien. Ahora 4, 2, 3 y 4. A ver, 4, 4, esto por aquí. Y esto por aquí. Y ahora, si todo ha ido bien, aquí debería de poder. No, en teoría sí, sí, lo he hecho bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y hasta aquí. Esto hasta aquí. Ay, picorcito en la nariz ahora. Vale, así. Así y por aquí, y estos dos. Y esto, como estoy viendo yo ahí que está mal hecho, esto lo voy a unir yo. Que no tiene mucho sentido. Eso se supone que es la tira esta de papel. Y esto es la pierna ya, del monigote. No tiene sentido que estuviera ahí abierto, sinceramente. Ay, no sé qué he tocado. Vale, esto se me ha quedado así, bien. Ahora lo que tengo que hacer es, desde aquí, au, pegarme en todas las partes del escritorio con los pies. Tres. Vale. De aquí salen 5 ahora. Así. 3 aquí otra vez. 2. ¿Qué hay hoy para almorzar? Pues no tengo ni idea. Seguramente hago una ensalada de las mías con consistencia y le eche alguna cosilla por encima. Todo aderezado con un poquito de jamón. Recién cortado. Vale, ahí. Esto aquí. Esto aquí. Y ya está. Última placa de esta fila. Voy a poner ahí. Y esta, cuidado. Hostia, es que os juro que estoy mirando para ese lado y como que me cuesta. No sé si va a ser por la luz aquella, que a lo mejor me está molestando en la vista y no me estoy dando cuenta yo. 3 hasta aquí. Esto por aquí. Sí, así. Y así. Perfecto.
esto así. Esto para que veáis a veces, cuando ponéis a hacer un diseño, hasta dónde os llega el tamaño de la imagen y luego cómo de reducida queda. Vale, supuestamente me ha tocado poner una placa más solo para hacer esto. Vale, no lo exagero. Así, así. Y tres. Vale, me he colado yo en algo. El gato azulado ha comenzado a seguirte. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a la familia y disfruta de lo que estás viendo. Si eres capaz de adivinar qué es, te regalo un cofre de Streamloot. A ver, esto fuera. Esto tiene que ir aquí. Vale, es que yo me he colado ahí. Vale, perfecto, ya está. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, lo que estaba diciendo. Esta placa solo tiene este trocito. Hasta aquí. ¿Qué os parece? Tener que poner una placa solo para ese trozo. Perfecto. Me encanta muchísimo cuando me pasan esas cosas. Vale, esto así. Y ahora pues vamos a las últimas. Así. Así. Y así. Y en principio con esto voy a tirar para allá el ratón para que no esté medio molestando. Me voy a bajar por aquí. Y no vamos a hablar de placas, porque si veis, lo que tengo que poner en este trocito y en este, tela, es nada. Es entre nada y menos lo que tengo que poner ahí abajo. A ver, un poco más. Así yo creo que suficientes. Vale, me vengo para acá. Y ahora está por aquí encima. Empezamos. Estos dos por aquí. Esto por aquí. Uno, dos, tres, dos por aquí. Así, así. Así. Y ahora, hasta el final. Tres y tres, vale. Pues otra placa terminada a falta de tres cuentas. Esto por aquí, bien. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahora cuatro, desde aquí, cuatro. Y tres desde este. Vale, perfecto. Está encajando todo de maravilla ahora mismo. Esto es una pasada. Vale, esto ya lo tendría por ahí. Me voy a centrar en esta placa ahora. A ver si puedo cuadrarla entera. Bien, ahí. Ay, joder, se me ha metido esto ahí. Na 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 na.
4, 2. 4, 2, 2. Ay, cojona, métete en el sitio. Dos, dos, tres por aquí. Uno y uno. Dos, uno y uno. Dos, cuatro, seis, ocho. Vale, por aquí ocho. El de al lado. Siete y ocho. Vale. Ahora, uno, dos, tres por aquí. Y ahora seis. ¿Qué puñetas es esto? ¿De dónde ha salido esto? Sonic Unleashed. Primera vez que oigo esto en mi vida. Spam marcar, queda muy chule. ¿Este también lo planchará? Pues podría ser. Este puede que lo planche. Lo decidiré cuando haya terminado. ¿Qué voy a hacer con él? 1, 2, 3, 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora dos para arriba. Otros dos por aquí. Uno así. Y algo no cuadra. No me cuadra nada. Na, 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 na. Me va a tener que marcar aquí unos solos de guitarra al final. Vale, a ver. Aquí tiene que haber 3 y 3, 6. 6, vale, perfecto. 2, 3. Hay uno de más aquí, me acabo de dar cuenta ahora. Ponte ahí, coño. Por favor, ¿te puedes poner en el sitio? Ah, sí, bien. Eso, por aquí hay tres. Y se me quedan tres para aquí. Vale, perfecto. Sí. Esto así. Sí, ahora esto tiene que salir uno por aquí, si no me equivoco. Así. Hasta aquí. Vale, y ahora en principio, pues son cuatro por aquí. Cuatro, dos más. Dos así en vertical. Esto hasta aquí.
Y esto, pues cerrando por aquí. Vale, sin problema. Ah, falta por aquí tres más. Esto así. Vale, esto así. Ahora aquí va esto así. Esto así y ahora tres por aquí. Ay, coño. Vale, he bajado tres. Tendría que bajar hasta ahí. Este tipo de trabajo me gusta mucho, más que los sprites. Sinceramente, lo que es pillar una imagen, a mí me gusta también más esto, lo que es pillar la imagen, hacerla para que quede bien de un tamaño y replicarla, me gusta bastante más a mí que hacer sprites, sinceramente. Problema, yo ahora mismo considero que este sprite, bueno, este sprite, esta imagen es un poco fail, porque tenía que haber llegado hasta este borde, que no sé yo qué he perdido por aquí, sinceramente, y hasta ahí arriba. Aunque hubiera crecido para allá, pero tenía que haber hecho todas las placas, sí o sí. Soy un poco autocrítico en algunos aspectos. Aquí. En el diagonal. Aquí. Yo la veo ahora mismo, este sprite. Lo estoy viendo ahora mismo, conforme va estando terminado. Y lo único que me puedo echar en cara yo a mí mismo de este sprite es eso, que no es al tamaño completo. Ay, Dios. A todo esto, Paco, ¿llegaste a mirar lo de la suscripción? Eso que me comentaste que no te iba bien. ¿O fuiste tú, o Celia, o quién? Ya no recuerdo quién fue. Vale, y vamos ya al último cacho. Esto, si Dios quiere y no me he equivocado, esto tiene que encajar por aquí. Si Dios quiere y no me equivoco, porque soy así especial, esto tiene que encajar por aquí. Ahora sí. Ahora desde aquí. Estos tres. Estos dos. Vale. Uno, dos. Esto puede que sea Metroid también. Sí, lo he clavado. Me estaba sonando el estilo de esta canción. Uno, dos, tres. Vale, aquí le meto. Tres más. Esto por aquí. Dos aquí abajo. Yo tengo que mirarlo porque es un latazo con el móvil. Porque la tablet la tengo sin wifi. Hay que asociarlo todo incluido. Discord, no sé cómo va. Tengo que ponerme con Ángel a hacerlo. Ah, tranquilo, era solo que me ha venido así a la cabeza. Lo de si había llegado a mirar lo que me comentaste, de que no te iba bien. Cuidado, Sergio.
Esto así. Vale, esto así, esto así. Esto así. Vale, y en principio, pues faltaría solo poner aquí 1000 agujas. Que lo voy a ir moviendo por aquí, ¿vale? Para ver cómo ponerlo. Es que madre mía, esto para escribir aquí. Tela. A ver, que estoy mirando porque veo algo raro. A ver que vea la foto original. Ah, cojona, ya lo he entendido. No es que vea algo raro, es que lo que estoy viendo yo es que esto de aquí. Esto de aquí es el piquito que sobra de esto. Él se gira y aparece por aquí. Solo que no estaba llegando a entender, porque veía ahí algo raro que no me cuadra. Vale, perfecto. Ay, un poquito más de agua. Tengo la garganta bastante mal hoy, ahora que me estoy dando cuenta. Entonces ahora pues me faltaría eso, escribir aquí 1000 agujas. Y tengo aparte de este 1, 2, 3, 4 diseños más iguales que están bastante chulos, que me gustaría hacerlos también. Aquí, que volvemos al Perlipop, nos vamos a ver qué ponemos aquí. Vale, aviso que a lo mejor ahora no se entiende nada de lo que se va a poner en la bandana. Bueno, la bandana, en la cinta esta. Pero bueno, yo voy a intentarlo con lo que hay aquí, ver qué sale y lo adapto ahora. Madre mía, menudos números que me estás haciendo, chico. Vale, supuestamente son dos ceros lo que estoy haciendo ahora mismo. Pues si alguno tiene un poco de TOC y no lo ve bien, se lo aviso yo, son dos ceros. Esto por aquí. Completamente simétricos los ceros. Nadie se está tirando ahora mismo de los pelos. 2, 4, 5. También está la dificultad añadida de que estos números están en diagonal, diría. Y tampoco en diagonal, porque hacen la onda, igual que está haciendo la cinta. Vale, eso en principio va así. Y ahora, para que os hagáis una idea, voy a pillar la referencia a este para hacerlo, que es en el quinto, sería ahí. Vale. Cuatro, cinco. Y uno más. Esto así. Nada, desde aquí podría poner este, pero me voy a ir directamente para atrás. Y hago la E. Claro, si no me equivoco, son 2, 4, 6. Vale, perfecto.
Este aquí. Hay alguna letra que se medio entiende. Haciendo poco, pero es que ahora vamos a hacer la misma E detrás. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Esto es la E, la otra E. Uy. Pongo una cuenta y la he saltado por ahí. No sé ni dónde se ha ido. Vale, sí. Ahí, aquí. Esto va por aquí. No estoy entendiendo. No entiendo ni lo que pone. Vale, eso así. Bajo en línea recta. Esto, si no me equivoco, es aquí. Ay, que se me va. Esto por aquí. ¿Sabes que mis pájaros cantan cuando te oyen en el móvil? Joder, ¿en serio? Eso es que les gusta mi voz. Qué bonito. Vale, esto se quedaría ahí. Esto por aquí y esto por aquí. Au. Me acabo de rascar todo el codo. Vale, se quedan dos huecos. Aquí sería. Aquí. Esto así y esto así. Vale, ahora se quedan dos huecos aquí. Y ya estaría. Supuestamente, esto es como se vería el diseño. ¿Vale? Yo llego, veo esto ahora mismo y me dan ganas de tirarme por la ventana. Porque esto de aquí abajo, lo que son las palabras, no se aprecia casi. Y sinceramente, me sería más fácil coger la E esta, replicarla aquí. Los ceros, intentar hacerlos parecidos. El 1 este, no sé ni qué puñetas es eso. Así que lo que voy a hacer, lo primero de todo, es voy a meter cuentas auxiliares en varios puntos. Esto por aquí. Estoy mirando en la pantalla porque me es más fácil. Esto así. Yo creo que ahí está bien, ¿vale? Esto de aquí lo voy a hacer un poquito más gordo. Menudo cambio, ¿no? Poniendo dos cuentas extra, menudo cambio pega. Y ahora pues creo que esta y esta pondría yo. Vale, ahí veo bien todo. Aquí, ahí. Esto por ahí. Esto por ahí. Esto quizá ahí. Sí, con un poquito de nada de línea queda de maravilla. Esto lo veo demasiado delgado. Voy a meterle línea.
esto así. Vale, aquí sí que a lo mejor paso a ponerlo así mejor. Que es de un poquito efecto de onda. Uy. Esto lo voy a poner así para que esté un poquito más gorda la línea. Esto así. Esto aquí abajo. Eso más o menos queda bien, vale. Esto así queda bien. Y esto por aquí. Y yo creo que ya no. Bueno, estoy viendo un par más que tengo que corregir. Esto así. Y esto así. Y en principio esto también. Y en principio ya debería. Esto de aquí. Vale, en teoría ahora yo creo que bien, que está potente esta cosa. No me acaba de molar lo que pone en medio, lo repito. Que lo que voy a hacer es calcar las letras hasta que sea igual a la otra. Bueno, mejor sin exagerar tanto el palito, que sea... Bueno, sí, lo puedo hacer así, ya está. No, pero es que una es más grande que la otra. Ojo. Hacer esto, lo que sí que puedo hacer es hacer esto así. Y este ya tendría la excusa para hacerlo así. No, es que se ve demasiado grande. Y ya está. No sé para qué complicarme tanto la vida, sinceramente. Vale, la N esta, así que voy a corregir un poco más de la cuenta. Ya está. Ah, se parece una N normal y corriente. Tócate los cojones. Buah, madre mía, ¿cómo le doy a esto volumen? Y tamaño. Le toca al volumen y tamaño a la vez. Así. Bueno, podría. A esto le quito esto de ahí y debería de tener suficiente volumen. Si a esto le quito eso de ahí, ya debe de tener volumen suficiente. Esta E, como está en un punto ya más recto, se puede dejar así. Eso sí, voy a hacerla más grande para que llegue hasta abajo por lo menos. Y ahora la S. Esta S, esto es horrible, no, lo siguiente. Venga, hasta luego. Es que se quedan raras las letras haciéndolo así.
más o menos, ahora ya se medio entiende lo que pone ahí, ¿no? Es que en algunas letras me estoy dejando dos espacios y en otras uno. A ver, voy a intentar. Vale, que sea un 0 algo así simétrico, por decir una forma. 2, 4, 5, 2, 4, 5, esto por aquí. Que se parezcan bastante los ceros, por lo menos. A ver, esto empezaría aquí. Cuatro, cinco, esto aquí. Y ahora este uno que... Esto me sobra, sinceramente. Vale, ¿cómo le hago yo a esto que se vea que es un 1? Así a lo mejor. Y si le quito esto... me duele. Así. ¿Así mejor? A ver, los que estáis de sí están en el directo. Decidme, ¿qué os parece? ¿Se ve mejor, peor? ¿Es para pegarle una paliza a alguien? Iluminadme con vuestra sabiduría. Yo es que no sé qué hacerle, sinceramente. Uno de ellos, el más peligroso, se encuentra en el desierto de Korra. A diferencia de lo que suele ocurrir en la mayoría de apariciones, él no puede utilizar la habilidad Mil Espinas. Ah, qué bien. Y el de la isla al sur del cañón Cosmos sí que puede utilizar Mil Espinas. Pero claro, en este punto, cuando llegas a la partida, ya tienes ahí drogadísimo al personaje. Lo revientas en 0, coma. En esta parece Cactilio y en el 8 parece Cactilio, Cactilión. Es una pasada. En el 9 aparece Cactilio, que contraataca si está bajo tierra con Mil Espinas. En el 10-2 hay 700 millones de modelos de Cactilio. Y en el 10-2 es una basura, ni voy a hablar. En el 11 no sé qué coño es eso. En el 12 cambiaron el diseño de los cactilios porque sí. No son cactilios como tal. Aparece de diversas maneras. No es un cactilio como tal. Un cactus con una flor no es un cactilio. Y como esto no abarca más. En el 13 aparecía. En el... Vale, ¿qué te parece? ¿Cómo ha quedado? Está bien, ¿no? Hasta luego, Paco. Con la musiquita del Skyrim. Pues diría que lo vamos a dejar por aquí. Voy a ver a quién le meto una raid rica y con patatas. Nos vamos a ir para... Es que claro, no metes ahí a buscar gente que está dopadísima, pues no. Me voy a ir a buscar gente de arte, que está haciendo ahora mismo arte. A ver por dónde paráis, algunos. Arte. ¡Arte! No veo nada, ni un canal de arte ahora mismo. Por favor, si te tenían favoritos. Ah, no, este no es. Videojuego retro. Estoy muy ciego, no veo la categoría. Ah, aquí, ya encontré la categoría de arte. Y... veamos qué tenemos por aquí. Canales en español. ¿De canales en español? ¿En serio? Ah, no, son todos canales en español, lo que estoy viendo ahora mismo. ¡Salgo yo ahí! ¡Qué bonito!
Nuevo dibujo, sorteo de cofres. A ver, que escuche la voz por aquí. Y os digo si nos quedamos aquí. Sí, vamos a darle. Vamos a darle. Nos quedamos en esta sala. Pues nada, chicos. Ha sido un placer el directo de hoy. Voy a pasar a la ventana esta de aquí. Voy a ver si no tiro nada. Que antes casi se me cae el foco en la cabeza. Que eso no lo habéis visto. Pues yo tan tranquilo, no sé qué he hecho. Creo que he tirado un poco del cable y el foco se venía hacia mí. Que porque me ha dado por meter la mano así, que si no me veo el hostiazo, padre. Barra raido por aquí. No, para allá. Bueno, pues como estaba diciendo, ha sido un placer estar hoy en directo. Hemos hecho lo que hemos podido hacer. Ya habéis visto, hemos llegado con el Catilio a hacer la silueta. Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo, a todos los que habéis empezado a seguir, a todos los que habéis estado en diferido, los que lo veáis, y a todo el mundo, los que estáis aquí todos los días. Mañana nos veremos. Seguramente acabando esto y dándole color. Así que voy a situarme en el punto y un saludo.